¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir esta última hora del día, o esta casi la última hora del día, en este tiempo tan raro, tan inesperado que estamos viviendo todos, encerrados en nuestras casas, haciendo lo que podemos para seguir funcionando. La buena noticia es que la semana que viene vamos a tener dos o tres programas en el estudio, así que vamos a hacerlo en vivo. Y entonces vamos a poder recibir llamados. Estamos preparando eso. El tema es que los permisos a veces funcionan, otras veces no. Como son médicos y un periodista, los que van a venir tienen permiso como para moverse. Así que vamos a ver, vamos a volver a la naturalidad, a la normalidad, y vamos a hacer programas cuidándonos, cuidando al equipo técnico y todo eso. Pero bueno, saliendo un poco de este estilo de grabar. Pero este estilo de grabar nos ha abierto la posibilidad de hablar con personas, amigos de muchas partes del mundo. Y hoy nos toca un país vecino aquí, hablar con personas que están viviendo en el Paraguay. Nos van a contar una historia totalmente ajena y que no tiene nada que ver con la pandemia, pero también les vamos a preguntar cómo están viviendo esta situación estos amigos nuestros, Gastón y Mónica Guzmán. ¿Qué tal, Mónica? Un saludo grande y también para Gastón. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias, muy bien, gracias. Buenas, estamos muy bien, dispuestos a hablar de todo lo que sea necesario. Muy bien, bueno, la primera pregunta que les hago: ¿cómo están viviendo el tiempo este de la pandemia? ¿Están en cuarentena? ¿Pueden salir? ¿Pueden seguir trabajando? ¿Tienen una escuela? ¿La escuela está funcionando? Cuéntenme un poco. Yo creo que Paraguay hizo muy bien las cosas y increíblemente la población fue muy obediente. Nosotros ahora estamos en la etapa cuarta del control inteligente, que digamos. No hemos tenido, nos preparábamos para realmente un shock muy fuerte, pero no. Tenemos 12 fallecidos en total. Los contagiados no pasan los 1.500. Se prepararon en el Ministerio de Salud y todo con hospitales, pero estamos bien. Uh-huh. Ya se abrió la puerta, la pasamos muy mal en el tema de economía. El Paraguay es un país donde hay muchísimo trabajo informal, el que vende en las esquinas, el que limpia los autos, los limpia parabrisas, muchísima gente, encerrados. En este momento, Mónica va a hablar de qué pasa con las escuelas, que están cerradas, por supuesto, pero ahora estamos abiertos. Ya se han habilitado los shopping de nuevo, los centros de compra, se han habilitado los comercios, y ayer han abierto la puerta a los restaurantes con las confiterías, pero hay que seguir todos los protocolos. Uh-huh. Así que estamos con una pandemia que internacionalmente fuerte, estamos preocupados con Brasil, están cerradas las fronteras, eso es seguro, no puede entrar nadie de Argentina ni de Brasil, y muy controlado esto, pero la vamos llevando, y creo que el gobierno pidió al pueblo que se porte bien y nos estamos portando bien. Uh-huh. En líneas generales. Sí, bueno, lo que hay. Mónica, ¿y las escuelas se cerraron? Yo creo que la parte más difícil es la parte educativa, porque uh-huh. Paraguay de por sí no tiene, digamos, un plan actualizado, y lo peor es esto, nos agarró de sorpresa. Por ejemplo, nosotros somos un colegio privado cristiano,
Y la particularidad de nuestro colegio, tenemos desde jardín de infantes hasta tres diferentes bachilleratos, pero el 89% de nuestros alumnos son alumnos de muy escasos recursos, así que alumnos con los que no se puede exigir demasiado en cuanto a toda la parte de clases virtuales porque no tienen las herramientas, así que se nos ha digamos, dificultado un poquito al principio. Hemos tratado de conseguir computadoras, celulares virtuales también, pero digamos que hay colegios públicos muy, muy pobres, donde la mayoría de los alumnos, digamos, son pobres, ¿no? Los colegios privados, los padres no quieren pagar. En los colegios privados eso dificulta también, porque si los padres no pagan, no se puede pagar a los profesores. Así que se juntan unos cuantos problemas allí que hay que tratar y luchamos para sobrellevarlos, ¿no? Bueno, contás una historia no muy diferente a la que nos han contado tantos, ¿no? Pero sí, el hecho de estar trabajando con un grupo de gente con escasos recursos complica la enseñanza esta virtual que se ha querido hacer. Nosotros también tenemos una escuela y en ese sentido la gran mayoría de las familias tenía una computadora, un celular, pero sé que sucede esto en muchas escuelas que no están en el ambiente o en el nivel económico que nosotros podemos tener. Ahora, la pregunta es, ¿las iglesias se pudieron abrir ahora o siguen cerradas? Ahora hay un permiso que ha generado también una polémica porque se autorizan 20 personas para las reuniones. Solamente 20 personas tienen que estar identificadas. Las iglesias pequeñas, las congregaciones pequeñas no tienen problema, pero las grandes, dice, tenemos un salón para 3.000 personas y que metemos 10, 20, así que se está negociando. Paraguay es un país muy católico, entonces la Iglesia Católica es la que está llevando adelante esta idea de abrir más los templos, pero será para más adelante. En esto todo tiene que ver con negociaciones y con preguntas, con investigación, así que en eso estamos. Le voy a hacer una pregunta pero tienen toda la libertad para contestarla o no. He recibido videos en donde el presidente actual de la nación invoca a Dios de una manera muy sentida, la verdad emocionante para los que somos creyentes, ¿no? Se me ocurre que debe tener bastante oposición o crítica de los sectores no tienen religión, ateos o agnósticos, ¿no? La verdad que es una novedad, es la primera vez que se puede escuchar a gente del gobierno, personas del gobierno, mencionar a Dios y darle gracias a Dios por su cuidado y su provisión. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre ese tema? No solo el presidente desde que estaba candidatándose, en su círculo íntimo, las tres personas más cercanas a él, dos de esos tres son cristianos evangélicos de la línea de los menonitas, y él siempre se proclamó cristiano y siempre dio muestras de no solamente la defensa de la fe, sino que iba a conducirse con los valores cristianos. Uh-huh. El presidente en más de una ocasión usa pasajes bíblicos. El ministro de Obras Públicas, en las últimas veces que lo hemos visto en la tele inaugurando obras, hace una oración, delante de todos. El director general de lo que es la represa de Itaipú, el lado paraguayo, también es un cristiano. El ministro de Educación y el viceministro de Culto también son cristianos. Yo creería que Paraguay, en ese sentido, si bien, como vos dijiste, hay gente que no es cristiana y el presidente debe gobernar a todos, pero tiene una fuerte inclinación todo el país cristiano. Se puede decir que entre evangélicos y católicos
el 95% de la población se pronuncia cristiana, ¿no? Claro. Bueno, estamos buscando la posibilidad de que Arnoldo Weiss, el ministro de Obras Públicas, que es un amigo de muchos años, me pudiera dar una entrevista, pero me imagino que esté haciendo e inaugurando obras no tiene tiempo, pero ya lo voy a encontrar alguna vez. Aparte, Arnoldo es un hombre de comunicaciones, ¿no? Sí, sí, claro, claro. De la radio, de la televisión. Sí, me llevó un día a Paraguay a dar un seminario a las radios cristianas. Me llevaron a las afueras de Paraguay, en una montaña, arriba de una montaña había como un lugar de retiro, me acuerdo. Y él me llevó porque cuando él estaba estudiando en el Seminario Bautista, yo estaba a la radio todas las noches, en Radio Espléndido, Radio Belgrano, y él me dice, nos íbamos a dormir en el seminario escuchando el programa de ustedes. Así que de allí que lo conozco a Arnoldo. Bueno, vamos a ver si me ayudás para conseguirlo, Gastón. Amigo. Bueno, vamos al tema, porque la verdad que el programa de hoy no tiene nada que ver, yo le decía antes, con esto de la pandemia, sino con la obra que este matrimonio de Gastón y Mónica han hecho. Una obra de amor que ha trascendido, que ha dado frutos y que solamente poder escuchar los testimonios y el relato de ellos, de cómo se fue haciendo todo, es una bocanada de aire fresco en este momento de tanta tensión, de tanto pesimismo. Así que les tengo que preguntar, ustedes se casaron y ¿cómo se les ocurrió irse a Paraguay? Cuéntenos. Yo comienzo a hablar de cuando llega Oscar. No, cuando llega. Estamos poniéndonos de acuerdo quién va a hablar primero. Bueno, yo lo que quiero decir es, como punto de partida, nosotros antes de casarnos y recién casados, lo que más deseábamos, como muchos cristianos, y lo que más le preguntábamos al Señor y le decíamos, Señor, te quiero servir. Y esa oración muchos la hacemos, pero yo quiero decirle a la gente que tiene que tener cuidado cuando ora así, porque de repente Dios te toma la palabra, te mete y de ahí no te podés escapar. Así que Mónica les va a contar qué pasó cuando teníamos 5 meses de casados. A ver. Bueno, estábamos en plena luna de miel, digamos, y yo había abierto una pequeña escuelita en una villa miseria en Córdoba. ¿Esto es en Córdoba, Argentina? Sí, en Córdoba fue. Y de golpe una niña no se fue de su casa. No era una escuela pública, sino era preparar a los alumnos, a los chicos que vivían ahí y no estaban integrados al sistema escolar para que pudieran integrarse. Sí. Y había una niña de 8, 9 años y le digo, ¿qué pasa que no te vas a tu casa? Tu mamá te debe estar esperando. No, me dijo, mi mamá hace mucho que desapareció. ¿Y dónde estás viviendo? A veces con una familia, a veces con otra. Entonces yo me la llevé a casa y con Gastón hablamos, ¿qué hacemos? Bueno, no tenía dónde ir la niña, así que mi suegro trabajaba en los tribunales, hizo los arreglos, encontramos una hermana y fue nuestra primera hija. Ya tenía casi 9 años, no sabía ni dónde había nacido ni nada. Averiguamos y bueno, había nacido en el pozo de la esquina de un pueblito. Santa Rosa de Río Primero. Y nosotros pensábamos que era un lugar. No, la madre se había caído borracha en un pozo, en una esquina. Y ahí tuvo la niña y bueno, la tuvo, la crió un poco, después la dejó, después la crió de nuevo. Así que la llevamos a casa y fue nuestra primera hija. Eso a los cinco meses de casados. Mamita. Al mes siguiente, al sexto mes, nació nuestro segundo hijo. Que tendría también 7 años. Así de grande, nacen grande en la familia de ustedes. Sí, sí. No quieren tener problemas con pañales, eso es lo que pasa. Su mamá, viendo que Mónica recogió a la otra nena, lo trajo y le dijo a Mónica, o usted me lo recibe o yo lo mato. Ay, fue terrible. Esa fue como la despedida de ese hijo de su mamá. Porque lo dijo delante del niño. Delante del niño. Bueno, ese fue nuestro segundo hijo. Al
mes siguiente nació nuestra tercera hija. Rosa. Y cuando cumplimos un año de casados, ya teníamos 5 hijos y habíamos también recogido una familia de varios hijos porque el padre los golpeaba mucho. Estamos hablando en el año 72, 1972. El mundo era muy distinto a esto. Bueno, digámoslo, ¿no? El momento político en la Argentina era muy, muy difícil, ¿no? La llegada de Perón, que después se fue, las posibles elecciones, que luego fueron en el 11 de marzo del 73. Bueno, era un momento muy convulsionado, ¿no? Y con problemas económicos, aunque no eran tan graves como los que hay ahora. En esa época decíamos, esto es imposible. Alguien me dijo, vas a ver que lo que viene es peor, y es peor. Y bueno, ¿y qué pasó? Tenían una familia grande, pero ahora los veo en Paraguay. ¿Qué hicieron? Y bueno, hablar rápido. Tuvimos muchas ganas de hacer el hogar, un hogar de niños, ya lo entendíamos, sí. Y lo intentamos en Argentina. Ajá. Hubo un proyecto factible con una organización internacional alemana que se llamaba Pan para el Mundo, creo que existe, pero no cuajó. Íbamos a hacer algo ahí en la zona de Villa María, esa zona. Después teníamos la idea de hacer algo en Crespo, Entre Ríos. También se cerró esa puerta. Ya teníamos toda esta familiota. Ya había nacido uno de nuestros hijos biológicos, Gastón Samuel. Y bueno, cuando se cerraron todas las puertas, dijimos, ¿y ahora qué? ¿Dónde será? Entonces un hermano mío que ya vivía aquí en Paraguay me llamó y me dijo, vénganse. Dios tiene planes con ustedes también acá. Vende todo, abandonen y vénganse a Paraguay. Bueno, lo tomamos como algo del Señor. Ya había nacido nuestro segundo hijo, Juan Marcos. Y entonces con Juan Marcos Bebito nos vinimos a vivir al Paraguay. Y trabajamos con un grupo que estaba queriendo casualmente, justamente, abrir hogares de niños y escuelas. Así que esa fue nuestra llegada a Paraguay. Me imagino el viaje, ¿no? En micro debe haber sido, ¿no? Porque decir en auto es imposible. Llevar a esa familiota que ya tenían, tenían 5, me dijiste, más el que ustedes tuvieron como hijo biológico, más esa familia con 2 o 3 chicos. Qué sé yo, ¿no? Ya se me escapó el número, pero eran como 12, 13, 14 personas. Mira, no. Vinimos a Paraguay con 3 de los chicos. Ajá. Hay 2 chicas que ya eran grandes y dijeron, no, queremos quedarnos en Córdoba. La familia también. Sí, la familia, por supuesto. Así que con 3 chicos, hijos de nuestro corazón y los 2 nuestros. El más chiquito nuestro tenía 5 meses. Bueno, pero cuando llegaron allí, llegaron con la misma intención, con el mismo llamado de hacer un hogar para niños. Y lo pudieron hacer. Cuéntenos la historia, porque tenemos algunos testimonios, así que tenemos que ir rápido para poder ver los testimonios. Se cristalizó en el año 81. Allí nos prestaron una casa, que yo no sé, yo mandé una foto, no sé si se puede pasar o no, pero era techo, paredes, no había puerta, ni ventana, ni agua, ni luz. Pero ahí está. Sí. Pero sentimos en nuestro corazón que no importaba lo que había, que teníamos que empezar. Y así empezamos. Para nuestros hijos fue una aventura tremenda, porque no había cercos, no había, había todo tipo de bichos, serpientes y todo. Y bueno, el primer día que logramos tener agua corriente, yo me acuerdo, fue un día de fiesta. Y en las ventanas, en los huecos, pusimos plásticos. Yo colgué cortinas que había traído para que no se viera tan horrible. Y nos congregábamos en la Alianza Cristiana y Misionera. Y el pastor y algunos miembros nos ayudaron a poner piso. Y así de a poquito fuimos haciendo lo que es el hogar. Y el primero de agosto ya nos mudamos, del 81.
Y fue muy interesante porque fuimos con ya una nenita paraguaya también, pero en diciembre, para Navidad, vino un grupo de mujeres menonitas y nos trajo una ofrenda. Nos sorprendimos porque no, nunca habíamos pedido ni teníamos tanto contacto. Y dijeron, escuchamos que ustedes quieren abrir un hogar y cuando tengan un bebé, acá hay una ofrenda. 2 días más tarde, vino una chica muy jovencita con un bebé en brazos, el bebé estaba casi moribundo, y dijo, escuché de ustedes, por favor, tomen a mi hijo, yo no lo puedo criar. Bueno, lo tomamos y dijimos, y ahora empezamos. Y nos acordamos de esa ofrenda y en 2 días ya teníamos lo más necesario. Y bueno, ese niño es Oscar, el que vive en Alemania, y fue ahijado de Vicky muchos años. Mira, le digo a Daniel, nuestro técnico, vamos a dar vuelta, Daniel. Es eso. Ahí está. Sí, Oscar pero, está casado en Alemania. Ahora vamos a ver el testimonio, a ver si Daniel me puede hacer caso y cambiar el orden. Y vamos a poner lo último, pero viene en el relato, Oscar. Así que la madre lo entregó. ¿La parte legal es fácil, fue fácil en esa época? Porque... En aquel entonces sí, porque hay que acordarse que había tanta necesidad, había tanto abandono de niños, no había organizaciones encargadas, así que la jueza de menor nos recibía con alegría cada vez que le decíamos que recogíamos un niño que traíamos a vivir con nosotros y nos daban un documento que era como una constancia donde, digamos que los padres nunca, o la madre nunca perdía sus derechos. Y nosotros teníamos la tenencia, una tutoría, digámosle. Bueno, entonces vamos a ver el video de Oscar. Este chico que llegó casi moribundo en el año 81, la primicia de los muchos otros que después llegaron al hogar. A todo esto, ¿el hogar ya tenía un nombre o seguía con la familia, el apellido de ustedes? No, le pusimos el nombre Ágape. Ágape, el amor que da y sin esperar recibir nada, ¿no? A ver, veamos el video. Hola, mi nombre es Oscar Velázquez. Soy hijo de Gastón, hijo de corazón de Gastón y Mónica Guzmán. Me han pedido contar un poquito de mi testimonio y me gustaría compartirlo con ustedes. Yo llegué al hogar de niños, a la familia Ágape, con los fundadores Gastón y Mónica. Desde bebé, creo que tenía unos meses de nacido. Sí, mi madre era muy joven, no podía mantenerme. Lo que me cuentan papá y mamá, que son mis padres ahora adoptivos, es que llegué a la familia muy desnutrido y con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Sí, y acá me ven. El Señor ha hecho milagros y creo que mi vida es un testimonio del amor de Él. Muchas veces me pregunto que sin su obra y sin su amor en mi vida, no sé qué hubiera sido de mí. El Señor me ha bendecido y ha bendecido a mi familia. Y estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho en mi vida. En el transcurso de los años, el Señor me dio la posibilidad de estudiar. He recibido apoyo de mucha gente que ha apoyado la obra, que me han apoyado. Pude terminar la escuela, pude terminar el colegio, pude terminar la universidad. Y bueno, hoy en día vivo en Europa, en Alemania, estoy casado, tengo 2 hijos hermosos, una hermosa esposa. Y vivimos en los principios del Señor, tratamos de vivir en estos tiempos tan difíciles,
pero demos siempre la fidelidad al Señor. Y con mi señora oramos, pedimos también por sabiduría para criar en estos tiempos tan complicados a nuestros hijos en sus caminos y también implementar y transmitir y poder bendecir de bendición con nuestro testimonio, el mío, el de mi esposa, el de mi familia, porque la obra que han comenzado mis padres es de bendición para nuestras vidas ahora. Y yo creo, en una parte de la Biblia habla el Señor de las bendiciones en generaciones, de lo que los padres siembran en sus hijos. Y yo creo que nosotros estamos cosechando lo que ya mis abuelos, los padres de mis padres y ahora mis padres han trabajado y han servido tanto al Señor y son ejemplos, pilares para nuestras vidas y yo creo que son cosas muy importantes que nos gustaría también transmitir a la gente, a no, nuestra familia, a nuestros hijos. Y solamente decir gracias al Señor, esa es mi vida. Vivo hace ya 15 años en Alemania. Y sí, estoy ya alemanizado en trabajo en una parte de comercio internacional hace ya muchos años y estoy muy contento, estoy contento por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Estamos asistiendo a una iglesia bautista acá en Alemania. Con una organización que también apoya a la obra misionera que están haciendo mis padres en Paraguay. Y sí, eso es lo poco. En resumen, hay mucho que contar, podría contar horas, pero es un compacto de lo que es mi testimonio y lo que el Señor ha hecho de mi vida, de un niño que estaba muy enfermo, ha hecho un hombre. Que puedo decir de bendición, me siento bendecido. Y si puedo transmitir un poquito de ese amor y de esa bendición, siempre me siento muy agradecido y contento de hacerlo. Y creo que también ese deber de transmitir y contar a la gente de que el Señor es fiel y bueno. Bueno, eso creo que es un poco de lo que es mi vida. Tremendo, tremendo testimonio. No, no sé cómo se sienten ustedes, ¿no? Él cuenta, yo era un chico casi moribundo y me rescataron, me recibieron y los trata como padres. Y hoy es un hombre de bien, trabajando en Alemania. Qué emoción, ¿no? Que ustedes puedan ver esto. ¿Qué sienten al escuchar este testimonio? Yo quiero, creo que es muy importante decir que en un momento, al comenzar, ya teníamos unos cuantos chicos, nos encontramos frente a la siguiente decisión. ¿Vamos a crear una institución con muchos niños o vamos a formar una familia grande? Y lo que nos llevó a esto fue que una de las nenas que vino a vivir con nosotros, que había pasado por muchas casas, una noche cuando Mónica fue a orar con ella, la pregunta que ella le hizo fue: mamá, ¿vos no me vas a abandonar? Y ahí tomamos conciencia nosotros de esta idea del abandono. A nadie le gusta el abandono. Yo lo asocio también y ahí entendí quizá un poco el grito de Jesús en la cruz, cuando grita: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y creo que el abandono es algo muy terrible. Entonces, nosotros ahí es cuando decidimos, vamos a formar un hogar, una familia. Quizá no tendremos muchísimos, pero los que tengamos los vamos a tener para siempre. Y por eso, aunque ahora ya no vive ninguno con nosotros, están casados, han viajado, algunos han fallecido, la relación de papá y mamá, de hijos, continúa. Ahora tenemos una gran cantidad de nietos, más de 50, y nos juntamos ocasionalmente y son eventos lindísimos donde, bueno, la relación, el vínculo
es una adopción que nosotros llamamos mutua, ¿no? Nosotros los recibimos, pero ellos nos recibieron. Y creo que este es uno de los valores de nuestra familia. Tremendo. Gracioso. Un día llegamos a casa, habíamos salido, y nos encontramos, teníamos un cartel colgado afuera que decía Hogar de Niños Ágape. Y el cartel había desaparecido. Y cuando preguntamos, los chicos dijeron, mamá, no somos un hogar de niños, somos una familia. Eso fue, ¿sabe? O sea que los mismos chicos le dieron la identidad que ustedes estaban buscando de una familia. De hecho, es emocionante recordar los orfanatorios de Jorge Müller allí en Bristol. Alguna vez pude pasar frente a ellos en el año 89, creo. Y ver semejantes edificios, pero yo cuando me contaban las historias eran casitas, ¿no? Estos edificios inmensos, que ahora son escuelas industriales, ¿no? Y las filas de las camas, uno al lado de otro, ese modelo ya cumplió una etapa, ahora ha sido superada por este, que es el de familias, que hagan que las personas, los chicos, los niños que entran, no se sientan parte de una institución, sino parte de una familia. Ahora, tenemos el testimonio de Alejandra Rivas. Contanos, Mónica, un poco la historia de Alejandra. Bueno, Alejandra llegó un día, yo justo estaba cocinando, pero dije, te voy a atender, así que mientras que yo revolvía mi olla de comida, ella me dijo, quiero traer a mis tres hijos y los quiero traer rápido. Y yo dije, mira, Ale, nosotros oramos por esto, preguntamos al Señor, eso lo hicimos con cada uno de los niños que recibimos y bueno, vamos a orar y dentro de poco te vamos a avisar. Y ella dice, pues yo necesito ayuda ya. Entonces yo le dije, ¿vos sabés leer? Y bueno, ella va a contar creo algo de eso. Y le dije, mira, Dios te ama y tiene un plan para tu vida y para la de tus hijos. Así que anda y en una semana volvé y te vamos a contestar. Y así fue, y ella creo que va a contar ahora lo que pasó en el viaje, de vuelta a su... Ella vivía en cerca donde estaba la represa de Itaipú. Era una mujer que había vivido mucho, tenía tres hijos. Bueno, ella va a contar, mejor que ella cuente. Pero fue para nosotros una lección tremenda de lo que Dios hace cuando hay alguien que necesita ayuda y cuando hay alguien que... lee algo y Dios habla. Más lo digo yo, que lo diga él. Bueno, ahí vemos entonces el testimonio de Alejandra. Soy Alejandra Rivas Díaz. Me tomo un tiempo para hacerles este corto video para contarles lo que significó para mí el hogar de niños Ñandeyara Ágape. En 1982 llegaba yo al hogar con 26 años, madre soltera con tres hijos varones, contando de toda mi situación y recibiéndome la señora Mónica. Entonces, en una de nuestras primeras charlas, me dijo que Dios me amaba. Y yo dije, ¿Dios me ama? ¿Con tantos problemas? Rompí a llorar. Y luego de intercambiar conversación con ella, ella me dijo si sabía leer. Le dije que sí. Entonces fue a buscar algo para que yo pudiera leer. Y me trajo el Evangelio de Juan. Bueno, cuando ya regresaba para mi casa donde vivía, me puse a leer ya estando en el bus. Y leí una, otra y otra vez y me quedé con una frase. Y esta frase dice, vete y no peques más. ¿Qué entendí yo? Que Dios me decía, bueno, Ale, seguí andando, pero no hagas más lo que hacía antes. Eso entendí. ¿Quién me dijo? Solamente Dios pudo haber sido, y no otro. 4 días después, recibí a Cristo como mi Señor
y salvador de mi vida. Y esa fue mi primera odisea. Y pasé lindo. En mi ignorancia le pedí tres cosas a Dios. Le dije que no quería que mis hijos vivieran, se criaran separados. Le pedí que me librara de varones y también le dije que me pidiera lo que quería. Obviamente no entendí muy bien lo que estaba diciendo, pero me dio de todo y bien colorido, porque me llevó hasta el hogar. Y bueno, pasaron 2 años y ya pude integrar con mis hijos, ya estando ahí, yo integré la familia Ágape, sirviendo al Señor con lo que sabía y con lo que podía. Bueno, no sé en realidad si fue fácil o difícil. Solo sé que yo tenía mi ejemplo ahí. El amor de Dios en la vida de la señora Mónica, que es mi mamá. Y mi papá, Gastón Guzmán, fue mi pilar. Ese ejemplo me han transmitido. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Lee el pasaje y lo escucha como que Dios le habla a ella, ¿no? Es emocionante. Y luego lo que dice, ¿no? Te tiene Mónica como su mamá. ¿Vos cómo te sentís? Porque ya es una señora mayor, ¿no? Sí. Bisabuela ahora te hace sentir ella. Le llevo muy poquitos años. Y sé que no fue fácil para ella porque fue un cambio de vida muy rotundo, pero puedo decir, y lo dije siempre, si toda la obra que pudimos hacer en limpio fue solamente por la conversión de Alejandra, valía la pena. Ella todavía hoy es misionera en LIPEN, o sea, la Liga Pro Evangelización del Niño, y le apasiona lo que hace, le apasiona. Así que valió la pena. Y me emociona. Qué hermoso, ¿no? Es que el poder de Dios levanta a una persona caída, la dignifica y le da propósito. Y trabaja en este momento, para alcanzar a otros niños. Qué poder debe tener cuando cuenta, esto me pasó a mí, ¿no? Bueno, tenemos otro testimonio más y es el de David Ocampo. A ver, ¿quién de los dos me cuenta un poco la historia de David? Ay, David vino bebito, su mamá lo amaba, lo ama. David tiene contacto con su mamá biológica. Bueno, Oscar por muchos años tuvo contacto también con su mamá. Y las madres, algunas desaparecieron, pero otras no. Y David, bueno, se integró muy bebito. Sí, es un bebé que vino más cuidado en cuanto a su salud, en cuanto a su alimentación. Pero bueno, se integró y quizá le costó un poco más. David es un chico musical, tremendamente musical. Y todos sabemos que los músicos son especiales, ¿no? Y bueno, tuvo una niñez dulce, linda, se incorporó al grupo. Creo que tenemos que aclarar que estos niños, cuando vinieron de bebé, de tan pequeñitos, 1 año, un poquito más, entre ellos también hay un vínculo de hermandad muy fuerte. Claro, ellos se miran como sus hermanos. Ellos se conciben como una familia, unidos con papá y mamá, pero los vínculos de hermanos son muy interesantes. Y ahí vemos algo que el Señor ha ido haciendo en el plan de que sean familia. David fue un chico normal, con una adolescencia igual a la de todos, pero de pronto fue a un seminario de música a estudiar 5 años, y bueno, en ese lugar él pudo
acomodarse plenamente, ahí consiguió en ese lugar la que hoy es su esposa. Y bueno, después de un tiempo acá en Paraguay, ella nació en Canadá, entonces decidieron emigrar hacia Canadá y ellos viven hoy en Canadá. A ver, veamos el testimonio de este David Ocampo, músico parece ser. Sí. A ver. Me llamo David Ocampos y con mi esposa Fidelia y mis dos hijos Jessica y Gabriel vivimos en Canadá. Tratar de resumir 23 años de vida en tan poco tiempo es un tanto difícil, pero querría resaltar dos cosas que marcaron profundamente mi vida. En primer lugar, la exigencia de papá y mamá, que creo que más que nada se debió a que ellos remaban contra una sociedad que nos quería ver o nos veía como víctimas. La exigencia de mamá fue bastante alta en cuanto a lo académico, en cuanto al trato hacia las personas, el desarrollo de nuestros talentos. Y recuerdo que el tema de un segundo idioma fue muy importante, por lo que hoy estoy tan agradecido, ya que gracias a ello conocí a la que fue mi novia y hoy mi esposa. Y la razón también por la que hoy vivimos en Canadá. Papá fue bastante exigente con el tema de los deportes, por otro lado. Era practicar, jugar bien, dar lo mejor de cada uno, o si no te ibas de la cancha. Ambos inculcaron en nosotros el amor a la música, a la lectura, las largas horas de papá preparando sus clases, siempre acompañado de buena música, de música académica, y eso fue algo que se instaló en mí y lo que me llevó a hacer mi licenciatura en música. La Biblia fue un libro que fue principal en nuestra casa, y creo que Jeremías 29:11 resume bastante bien cuando Dios dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles así futuro y esperanza. Y creo que ese futuro y esa esperanza que mis padres vieron en nosotros, hoy con mi familia lo vivimos en el presente. Y aunque el hogar de niños hoy es un ciclo que se ha terminado, creo que en cada uno de nosotros hay otro ciclo que se ha iniciado, y es justamente este versículo donde resume que hoy nosotros somos la esperanza y quizá un futuro mejor para otras familias. Este ciclo que se cierra y se vuelve a iniciar, y creo que esa fue la intención de papá y mamá, de ver que nosotros podamos seguir, podamos tomar la posta y ser bendición para los demás. Así que creo que eso es lo que resume más que nada la obra de ellos, y por lo cual voy a estar siempre agradecido. Qué bueno este testimonio. Nos dice que se cumple la palabra de Dios. Dios tiene planes para sus hijos de bendición. Y cuando dice de bendición, no es para que se queden con la bendición, sino que sean agentes de bendición, ¿no es cierto? Emocionante todo esto. ¿Podemos ver una foto de alguna de esas reuniones donde se juntan todos, que vos dijiste la hacen cada tanto, una vez por año, cada 3, 4 años? Me imagino que hacerlos venir de Alemania y Canadá no debe ser fácil, pero cuando se juntan y se encuentran los hermanos ahora con nietos, eso debe ser una fiesta como para filmarla, como para disfrutarla. Hay una foto de eso, le pido a Daniel, no, pero, técnico. Sí. Pero no de esa reunión, lamentablemente no. Pero no. ahí ven los cuando eran pequeños, ¿no? Está todo de blanco. Y Oscar está un poco más allá, no se ve toda la foto, por lo menos acá no la veo completa. Hasta Alejandra también. Lamentablemente no preparé una foto de nuestro. Para mis 70 años vinieron casi todos, de Alemania, de Canadá, de todos lados. Y fue tremendo el encuentro, realmente fue hermoso. Ahora, volviendo a la foto esa que acabamos de ver, ¿cómo era? ¿Le cocinaban a todos ellos y comían juntos a la misma hora? Mamita, ¿qué presupuesto? ¿Cómo hacían eso?
Mira, en un tiempo yo cocinaba para 50 personas todos los días, porque llegamos a tener algunos voluntarios después de un tiempo, ¿no es cierto? Sí, llenábamos 4 mesas enormes y el almuerzo especialmente era en forma conjunta. Después ya la cena no siempre, porque los chicos iban al colegio también, algunos eran bebitos. Pero sí, hasta el pan hacía. Así que hoy en día no soy fanática de la cocina porque cociné muchos años. Pero después sí vino una voluntaria y fue en un momento muy crucial. Ella venía por 3 meses, pero Dios hizo algo muy especial después o en esos 3 meses. No sé si hay tiempo para contarlo. Nos quedan 15 minutos. Quiero. Mira, la foto ya son, esa es una foto familiar con todos los chicos. Sí. Mira, Dios se mueve de unas maneras muy sorprendentes. Una vez vino un amigo nuestro y nos conocía, entonces nos dijo, yo le voy a dar dinero para que se vayan de vacaciones, ustedes solitos, vayan con sus 2 hijos biológicos, a que se tomen un mes, porque llevan ya muchos años en esto, nunca tomaron vacaciones. Bueno, pasamos unas vacaciones en Uruguay, hermosas. A la vuelta, en el camino, veníamos en auto, Mónica me dice, ¿qué será lo que el Señor nos va a pedir? Porque nos ha dado este premio, este regalo de las vacaciones. Bueno, llegamos. Y los chicos y los encargados que habían quedado ayudándonos a cuidarlos nos dijeron, hay 3 señores que los están buscando. Bueno, al final nos encontramos con estos 3 señores. Eran gente del norte de Paraguay, en la zona de las colonias menonitas. Y el ofrecimiento de ellos o la pregunta de ellos era, los conocemos, sabemos quiénes son ustedes. Y queremos saber si ustedes recibirían 12 niños huérfanos que han quedado allá en el monte, no sabemos dónde ponerlos. Mientras estos señores hablaban, Mónica dijo no, porque eran 12. Y bueno, en un momento yo le dije a estos señores, miren, nuestra tradición es que oramos por el tema, para ver qué es lo que dice Dios, porque bueno, es muy sorprendente. Así que váyanse, vamos a orar y dentro de una semana vemos. Bueno, cuando ellos se fueron, reunimos a los que había la cocinera, que era una voluntaria, había un muchacho voluntario de 20 años, Alejandra, Mónica y yo, y dijimos, miren, esta es la propuesta, este es el pedido, y vamos a hacer una cosa. A partir de ahora vamos a orar cada uno por su cuenta, no vamos a hablar entre nosotros y el viernes vemos qué es lo que el Señor nos ha dicho. Bueno, fue muy interesante y lo voy a contar yo. A ver, que lo cuente ella. Sí, porque me pasó a mí. Yo me reuní a la mañana a hacer un devocional con ellos y leíamos cada día un capítulo y ese día justo nos tocó la parte donde dice, y todo lo que hicieres a uno de estos mis pequeños, a mí me lo han hecho. Hay que recibir. Y el que recibe a uno de estos mis pequeños, cerré la Biblia, dije, bueno, ya está, vamos a orar y chao. Y pocos días después vino la cocinera, que ya tenía que volverse al Chaco, dijo, mire, doña Mónica, si ustedes están dispuestos a recibir los chicos, yo me voy a quedar más tiempo. Se quedó por 3 años. Porque bueno, ya se imaginan. Después vino el voluntario que era de Alemania y él ya estaba 1 año y dijo, si ustedes lo reciben, yo estoy dispuesto a quedarme otro año más. Y lo tremendo fue que cada uno de ellos nos traía un versículo bíblico. Y bueno, ya se imaginan cuál fue el final. Los trajimos. Y La empezó tienen. una época diferente en el hogar, muy difícil. Pero porque estos chicos eran, no, nunca habían vivido en una casa muy maltratados por su papá, así que había uno de ellos en especial, sí, que me miraba con mucho recelo y yo a veces me sentía incómoda también, pero un día, el día del primer día de la madre, me entregó un dibujo. En el dibujo había un corazón grande y dentro del corazón grande un corazón pequeño.
Y yo le dije, ¿qué significa esto? Dice, vos sos el corazón grande y yo soy el corazón pequeño. Ahora mi corazón está en tu corazón. Hasta ahí no me puedes contar. Tremendo, tremendo. Nos hiciste llorar a todos, ¿eh? Qué bárbaro, qué testimonio, qué obra maravillosa. La casa, tenemos fotos de la casa, solamente porque me quedé muy preocupado con esas ventanas sin o esos agujeros sin ventana. ¿Quedó así para siempre, con un plástico? No, yo ¿cómo quedó? A ver. También mandé una foto. A ver, mostremos las fotos. Ver cómo Dios fue haciendo y lo que Dios fue haciendo. Epa, sí, ya. Ahí se ve. Una toma, ¿no es cierto?, de la casa sin puerta y ventana, y ya la casa después, años más tarde, de una manera diferente. Algo que creo que es importante resaltar: Dios hizo la obra, porque Dios puso a personas que ni conocíamos para que ellos nos dieran cosas que necesitábamos. Así que pudimos poner ventanas, pusimos pisos, ya no entraban más las víboras a la casa ni las vacas, porque ya teníamos una puerta. Y bueno, y Dios fue haciendo. Realmente hemos vivido milagros tremendos. A veces, y usted nombró a Jorge Müller de Bristol, ese ha sido un ejemplo para nosotros. Y hemos aprendido a orar por la comida, hemos aprendido a orar por todo. Y el Señor fue contestando. A veces nos encontrábamos un canasto de ropa o de comida delante de la puerta y habíamos hecho un pacto. Señor, no vamos a contar nuestras necesidades a nadie. Tú sabes lo que necesitamos. Y así fue. Él supo y Él fue. Yo quiero decirles que una de las decisiones yo tenía con un hermano mío y un socio una carpintería. Y siempre seguimos trabajando en la carpintería, porque yo quería que mis hijos vieran a un papá que salía a trabajar cada día, que ellos entendieran que había que salir a trabajar y que ellos pudieran visibilizar eso. Bueno, una tarde volví de la carpintería, que quedaba lejos, y Mónica me dice, ¿traes dinero? No. ¿Traes comida? No. Y me dice, hoy se acabó toda la comida. No tenemos comida para mañana. Y entonces dijimos, bueno, vamos a orar y vamos a dormir. Les cuento que la oración fue corta. Nosotros, no ha sido un valor nuestro orar largo. Y dijimos, Señor, los chicos no están preparados para ayunar. Mañana los chicos tienen que comer. Nos fuimos a dormir y como a las 12 de la noche alguien golpeó las puertas de la casa. Y nosotros decimos, ¿quién en este descampado que era donde vivíamos? Y dijimos, ¿quién es? Y un señor nos dijo, soy fulano de tal, traigo comida. Así que le abrimos las puertas y traía una camioneta llena, llena de comida. Pero lo interesante es la historia de este hombre. Ellos en una colonia menonita habían escuchado de nosotros y 3 días antes habían dicho, vamos a enviarle comida a esta gente. No nos conocíamos personalmente. Bueno, faenaron un novillo, prepararon huevos, de todo. Y cargaron la camioneta y se largó una lluvia torrencial. Y en aquel tiempo las rutas eran de tierra, se prohibía andar por la ruta o no se podía. Pero uno de estos hombres dijo, si la camioneta está cargada, quiere decir que ellos necesitan la comida. Así que se subió a la camioneta y salió. Un trayecto que normalmente se hacía en 6 horas, él la hizo en 20 horas. Nos contó que se empantanó 3 veces, lo sacaron con un tractor, lo sacaron con bueyes. Nunca supimos ni el color de él ni el color de la camioneta, porque era todo embarrado con tierra colorada que llegó él. Años después lo conocimos. Y sus nietos fueron alumnos en nuestro colegio. Cómo Dios va armando las cosas, ¿no? Tremendo. Y de estos tenemos tremendo. Bastantes historias de Dios proveyendo. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo que nos hayan abierto esta oportunidad de conocer lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Y hay mucha gente que está viendo el programa y vive vidas muy chatas.
muy a ras del piso, porque quiere manejar su propia vida. La vida empieza a tener sentido, especialmente para los cristianos, cuando en vez de manejarla nosotros, le decimos al Señor, Señor, haz lo que quieras de mí, que es la oración que hicieron ellos al principio. Y eso hace que una vida que podía haber sido una vida aburrida, sin otro sentido que la casa y las provisiones, se convirtiera en una familia de bendición que ha marcado la vida de tantos de una manera tan significativa. El ejemplo no es para que todos hagamos hogares de niños. El ejemplo es para que todos le digamos, Señor, haz lo que quieras de mí. Y el Señor te va a usar de maneras diferentes porque Dios quiere que tengas una vida de valor. Aburridos, mediocres, perezosos, ya hay muchos. Dios está esperando gente que le diga, Señor, quiero ser alguien al que vos recibas en algún momento y le digas, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Le mando un abrazo grande a Mónica y a Gastón. Ha sido una emoción muy grande. Me han hecho llorar todo el programa. Che. No cuesta mucho, pero bueno. Gracias, muchas gracias. Estoy seguro que va a ser, este programa va a ser de mucha, mucha bendición a muchas personas. Y ojalá que los hijos de ustedes lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Y les digo, ya que estoy en esto, a todos los que fueron hijos de Mónica y de Gastón, Dios les dio un regalo muy grande. Imítenlo. Honren el testimonio y el ejemplo de sus padres. Bueno, el próximo domingo voy a dar por última vez un sermón sobre la segunda venida y tiene que ver con el hecho de estar preparados. Hay mucha gente que vive una vida y no está preparada. Cree que está preparada, cree que es de la familia de Dios, cree que es cristiana, pero no. Así que ya se imagina que voy a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, de allí de Mateo 25, capítulo que citó hoy Mónica. Esto es el próximo domingo, a las 7 de la tarde, lapuertaabierta.org. Espero que haya disfrutado del programa. La semana que viene vamos a estar por lo menos 3 programas haciéndolos en vivo, así que vamos a abrir el teléfono y espero que los televidentes fieles nos llamen para decirnos que han estado allí a pesar de que hacemos el programa grabado. Que tenga un muy buen fin de semana. Que Dios le bendiga.